Hola, ¿qué tal? En este video vamos a comenzar con la parte del perfil del usuario. Recordemos que ya tenemos esta pantalla, pero debemos de tener otra en donde vamos a mostrar la información del usuario. Entonces lo que vamos a estar realizando es crear nuestra pantalla en blanco, en la cual le vamos a cambiar el nombre a Profile 2. En esta lo que vamos a estar realizando va a ser agregar nuestro contenedor header que va a ocupar el 8% de la aplicación y también vamos a agregar otro contenedor que va a ser el body que va a abarcar el 92%. Con esto ya vamos a tener el 100% de alto de nuestra pantalla. Entonces a nuestro contenedor header lo vamos a dividir en tres partes. Del lado izquierdo vamos a agregar un contenedor que abarque el 100% de ancho y de largo para posteriormente agregar un icono. Este icono lo vamos a colocar de color negro y ya puede ser un icono de retroceso o de cerrar. Por ejemplo, puedes utilizar el de back, alguna de estas flechitas, o puedes utilizar el de close, que es el tachecito. Ya va a depender de cómo lo quieras realizar. En este caso lo vamos a colocar con el de back. Listo, modificamos a 30, que es el tamaño que hemos estado manejando en algunas pantallas. Bueno, al parecer es de 20, entonces este también lo vamos a colocar en 20. Listo, y del lado derecho vamos a agregar otro contenedor que también abarque el 100% de ancho y de largo para posteriormente agregar un texto que esté centrado, que esté subrayado, que esté en 15 y que se autoajuste al texto. En este vamos a colocar la palabra edit para que desde aquí pueda editar el usuario su perfil. Ahora también lo podemos poner en negritas, por ejemplo, de esta manera. Y listo, ahora en esta parte del perfil lo que vamos a estar realizando es lo siguiente. Vamos a agregar la parte de la información del usuario. Primero vamos a colocar el nombre y la foto de perfil. Eso lo podemos agregar con un contenedor que abarque el 90% o el 85%. Puede ser, sí, el 85% está bien. Le vamos a hacer ligeramente más grande. Lo vamos a redondear en los bordes en 20. Le vamos a cambiar el color a blanco para que nos permita agregar las sombras. Listo, así es como se vería. Lo vamos a colocar en la parte superior y le vamos a agregar un outer margin de 10, de 10 píxeles. Listo, así es como se vería. Vamos a visualizar nuestra pantalla. Vamos a colocar aquí como principal y aquí vamos a recargar. Bien, en esta parte vamos a agregar un contenedor en la parte superior y aquí vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a agregar una imagen que esté de 100%. Vamos a ver si esas medidas están correctas. Creo que sí, nos van a servir. Y este lo vamos a redondear a 50 para que aparezca un círculo. Aquí le vamos a colocar el user o la foto del usuario, es lo que vamos a estar utilizando. Listo. Y también en esta parte vamos a agregar otro contenedor que sea de 100 por 100 en píxeles también. Listo, también lo vamos a redondear a 50, lo vamos a colocar en un color negro y vamos a agregar un texto dentro de él que esté en color blanco, que esté centrado, que sea de 80 píxeles, que se ajuste al contenido y aquí simplemente vamos a colocar la letra E o alguna letra. Ahora, como ves, está demasiado grande. Este igual lo vamos a colocar en negritas, lo vamos a reducir, por ejemplo, a 50. Y a cada uno de estos le vamos a colocar su propio nombre, que va a ser Image User y Container User. Ok, este lo vamos a estar utilizando, o bueno, lo vamos a cambiar por el nombre. Image User Content. Y este va a ser Letter Image User. Y este nada más como Image User. Ahora, ¿para qué vamos a estar utilizando estos dos? Pues básicamente, si el usuario inicia sesión con Google o con Facebook, vamos a estar utilizando, bueno, o con alguna red social, vamos a estar utilizando la imagen que ya tenga por defecto aquí. En caso de que no lo tenga, entonces vamos a tener que agregar la primera letra de su nombre para que, por ejemplo, si se agrega un usuario Raúl, pero se inició con correo y contraseña, entonces aquí vamos a poner la letra R, ok, para eso lo vamos a estar utilizando. Ahora este contenedor lo único que tenemos que hacer es ir a la parte de los estilos y en la dirección dentro del layout le vamos a decir que se ajuste a la derecha. Eso va a hacer que se ponga de esta manera y ya dependiendo de si es uno o el otro, vamos a estar ocultando uno que sea la imagen o dos que muestre la letra, ok, para eso lo vamos a estar utilizando. Ya si alguno de estos dos, por ejemplo, desaparece, entonces en automático el otro quedaría centrado en el contenedor. Listo.
Ahora, a este de aquí también debemos de agregarle otro contenedor en la parte de abajo. Este va a estar de 15 píxeles. Vamos a ver si lo dejamos de 15 o de 20. Creo que lo vamos a dejar de 20. Bien, creo que eso puede funcionar. Ahora lo vamos a ajustar a la derecha y aquí lo vamos a ajustar hacia abajo para que esta parte de la letra quede centrada, como lo vemos aquí. Y aquí dentro vamos a agregar un icono. Ok, dice que ya no vamos a poder agregar más. 1, 2, 3, 4. Debería de agregar el icono. Ok, en caso de que no, vamos a eliminar este y vamos a agregar directamente el icono en la parte de abajo. Ok, ahora a este lo que le vamos a hacer es que el background lo vamos a colocar de negro, podría ser, y de color blanco. Y en caso de que no, bueno, es que aquí va a quedar algo así, algo como cuadrado. Entonces, como que no se ve bien, vamos a cambiar los colores, que sea blanco y en esta parte sea negro. Ok, se vería de esa manera. No me agrada mucho. Entonces, vamos a decirle que sea en color negro, pero no sé, vamos a utilizar otro color, que sea el del botón. Este lo vamos a colocar, por ejemplo, en 30. Ahí está, vamos a ver. Pues se ve más o menos bien. O lo que podemos hacer va a ser quitar este de acá. Este lo vamos a dejar en 85. Vamos a agregar ahora sí un contenedor. Y este lo vamos a pasar para acá. Listo. Este de aquí lo vamos a ajustar a su tamaño. El icono lo vamos a colocar en 20. Este ahora sí en color negro, que esté redondeado, por ejemplo a 10. Aquí habíamos dicho que iba a ser 20 y 20. Y el icono lo ponemos en color blanco. Vamos a ver cómo se ve. Pues se ve más o menos. Vamos a cambiar el icono por la cámara. Ah, no, por un icono de editar. Vamos a agregar este pues, más ancho, sea por ejemplo de 40, no, 40 ya es demasiado, sea 30 por 30. Así vamos a quitar esto del autoajuste, 20, 25 por 25 y el redondeado sea de 30. Pues no se ve bastante bien, entonces creo que lo vamos a quitar y ya que el usuario, bueno, le vamos a poner una leyenda para que el usuario presione la imagen, ¿ok? Bien, entonces ya tenemos esto, aquí le vamos a agregar una leyenda en la parte de abajo. Esto lo vamos a estar ajustando en la altura, ahí está. Este le vamos a decir que press the image to change the image profile, ahí está. Y lo centramos y ajustamos el texto. Ahí está. Entonces ahí ya le estamos diciendo que presione la imagen para cambiar la foto de perfil. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a estar agregando? Bueno, este le vamos a cambiar un color a gris en 300, 200, 300. Vamos a agregar otro texto en esta parte que va a abarcar el 85, tal vez. Vamos a centrar, lo vamos a colocar en 30, no es demasiado 30, vamos a colocar 20, 25 en negritas, que se ajuste y aquí vamos a colocar name user, aquí name user, listo, ahí vamos a colocar su información y abajo ya vamos a estar colocando su información que agregó el usuario desde esta parte, que básicamente sería el nombre que ya lo hemos agregado, vamos a agregar el correo, su fecha de nacimiento, su número telefónico y una imagen de identificación. Entonces vamos a agregar el nombre que ya habíamos dicho. Falta el cumpleaños. Pues aquí vamos a agregar un texto. De hecho, podemos copiar este de acá. Veamos y pegamos. En esta parte le decimos que sea al 85%, que se ajuste de izquierda a derecha, que tenga un outer margin de 20 o de 30 incluso. Ahí está. Este de acá le vamos a agregar un outer margin de 10 en la parte superior e inferior. Y este le vamos a colocar fecha de cumpleaños, que sería esta de acá. Copiamos y pegamos en nuestra pantalla. Listo. De hecho, lo que podemos hacer en esta parte es lo siguiente. Este de aquí lo vamos a poner en 85. Lo vamos a hacer ligeramente más grande. Este lo vamos a pasar para acá. Este de aquí le vamos a quitar el outer margin de 30 para agregárselo a este contenedor de aquí. Este en 30, que tenga el background color en blanco, que tenga las sombras, que esté redondeado en los bordes en 20
que esta parte de aquí se alinee hacia arriba con un outer margin de 10 que abarque el 95%, y después vamos a tener otro texto y también va a tener un outer margin de 10. El texto va a estar centrado, va a estar en 15, en negritas, se va a autoajustar. Aquí vamos a colocar birthday. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, una fecha que sea, por ejemplo, no sé, 15 espacio diagonal 02 espacio diagonal 1999. Poner números, ok. Este lo vamos a colocar en negritas. Vamos a ver cuánto tenía el outer margin. También lo vamos a colocar en la parte de abajo. Y ahora lo vamos a autoajustar este contenedor de aquí. Sí, quedando de esta manera. Vamos a ver. Se ve bastante bonito. Vamos a hacerle las siguientes modificaciones. Vamos a copiarlo y pegarlo en la parte de abajo. Ya nada más vamos a cambiar de 30 a 10 para que se vea de esta manera. Aquí vamos a colocar email. Y aquí vamos a colocar user@user.com, algo así. Este le vamos a cambiar el nombre por user. Vamos a agregar el de la foto, no, el número telefónico, number phone. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, puros 8, algo así. Ahí está. ¿Qué más habíamos agregado? Vamos a visualizar. Ya tenemos el nombre, la fecha de cumpleaños, correo. Ok, el número de teléfono ya y la contraseña, que de hecho ese campo ya lo estamos repitiendo. Ok, entonces como ya estamos repitiendo un campo de la contraseña, este lo podemos utilizar para otra cosa. ¿Qué es esa cosa? Pues básicamente la imagen que es esta de acá, y este ya no lo estaríamos ocupando. Ajá, básicamente eso sería. Entonces vamos a estar modificando esta pantalla de acá. Vamos a quitar esto y este le vamos a decir add your image profile. Listo, y aquí vamos a agregar una imagen que tenga un outer margin en la parte superior e inferior. Bueno, de hecho vamos a ver este cuánto tiene. Tiene 15, entonces de arriba va a tener 30 y de abajo va a tener 15 para que tenga 30 y 30 en ambos lados. Ahora este lo vamos a redondear en 100 y cambiamos por user. Vamos a agregar este de acá, por ejemplo, no se ve bien. Vamos a buscar otro. Vamos a agregar este de aquí. Ok, se ve bien. Y ya nada más, aquí sí le vamos a agregar la leyenda de press the image to change the image, your image profile, your image profile. Ahí está. Le vamos a decir que sea en un color de 200, que esté en 85%, que se autoajuste. Ok, no se cambió 85. Ahí está. Y vamos a centrar el texto. Ahí está. Presiona la imagen para cambiar tu perfil, tu imagen de perfil. Entonces a esta pantalla lo que le vamos a estar agregando es el botón menú sheet. Y en este, bueno, de hecho no lo vamos a hacer así. Vamos a hacer que el usuario agregue una fotografía. Entonces cuando presione aquí vamos a agregar el de la fotografía. Ok, entonces ya tenemos toda esta información. Que de hecho entonces esto de aquí lo vamos a hacer más grande. Primero le vamos a quitar el del autoajuste. Este de aquí lo vamos a quitar. Y este de aquí lo podemos poner así. De hecho, creo que me gusta cómo se ve. Nada más vamos a hacer que este sea más pequeño. Bueno, de hecho, este contenedor lo vamos a dividir en dos partes. Y este de acá lo vamos a pasar a la derecha. Ok, ahí está. Nada más vamos a ajustar. Creo que ahí se vería bien. Y este de aquí lo vamos a ajustar a la izquierda. Vamos a ver. Así, sí, se ve bastante bien. Ahora sí, que tenga un inner margin de 10, por ejemplo, y que se autoajuste. Listo, así es como se vería. Ahora este de aquí también lo vamos a redondear en 20, que tenga un background color blanco y le agregamos las sombras. Así, de esta manera. Creo que se ve bastante bien. De hecho, estos de acá le vamos a quitar las sombras. Vamos a ver cómo se ve sin sombras. Creo que esto lo debemos de pasar a la izquierda. Listo, así se ve mejor. Ahora estos contenedores de aquí le vamos a quitar. Bueno, el de 30 sí está bien. Este de aquí de 10 le vamos a quitar, que sea 0. Y este de aquí que también sea 0. Así podría quedar bien. Listo, entonces tenemos nombre,
correo, número de teléfono, imagen y fecha de cumpleaños. Hay otra cosa que sería, por ejemplo, la imagen. Document, the official document. Ahí está. Este de aquí lo vamos a eliminar. A ver, le damos clic aquí. Listo. Vamos a quitar el autoajuste de altura. Lo vamos a hacer más grande. Y vamos a agregar dos cosas. Primero va a ser una imagen que va a tener un outer margin de 10. Vamos a ver si esto los tiene de 10. Sí, que es de 10. En la parte inferior también va a ser de 10. No, mejor que se quede en 0. Va a abarcar el 100%. Vamos a ver esto cuánto abarca. 100%. Sí, entonces va a abarcar el 100%. Y va a abarcar este tamaño de acá. A su vez, vamos a estar agregando otro botón que este va a tener 10 y 10 en la parte superior e inferior. Vamos a colocar el background color del color que estamos utilizando en todos los botones y que abarque el 100%. También le vamos a escribir la leyenda Add Official Document. Aquí vamos a colocar Passport. Ahí está, se vería algo así. Aquí vamos a redondear a 10. Este le vamos a cambiar el nombre por Official Document. Listo, y ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues básicamente, si tenemos documento oficial, ya va a aparecer aquí y el botón lo vamos a ocultar. Y en caso de que no tenga documento oficial, entonces este lo vamos a ocultar y vamos a mostrar el botón. Ok, de esa manera, pues vamos a estar manejando que tenga una documentación oficial. Ahora, cuando dé clic en editar, bueno, eso ya sería cuestión de otra pantalla. Por el momento ya hemos terminado la parte de el perfil del usuario. Ahora sí, cuando dé clic en esta pantalla, ver mi perfil, lo va a enviar a esta parte de acá en donde simplemente le va a mostrar información que tiene. Entonces, hasta aquí este video, te espero en otro video. Si quieres aprender las bases de cómo crear una aplicación, da clic aquí. Y para empezar a configurar tu plantilla, ingresa aquí. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube.